Ok, buenos días amigos de YouTube, amigas, niños chiquitines, todos. Hoy voy a mostrarles la fuga de aceite común que tienen estas camionetas, que es las Nissan Frontier. En especial esta es la 3.5, año 2007. Okay. Esta 2007 es, déjenme ver, le enseño la placa. Ahí está, 2007. Ok. Vamos a enseñar cuántas millas tiene. Estamos en el 2022 y tiene muy poquitas millas. Es el vecino. Y el vecino dice que... anda tirando aceite abajo, que le dejó la mancha en la banqueta. 87 mil millas tiene. Ok, so vamos a quitar la llave, además subimos el switch para checar las millas. Ah, en sí, pues buenas camionetas, no hay quejar, más que es. Dan que otros problemitas. Lo que he tenido yo problemas con estas camionetas que me han dado lata, bueno, pues esa tiene, creo que es normal. Le he cambiado a una que tenía. Tenía una de estas y le cambié los convertidores catalíticos, el sensor de crankshaft, creo, que no me acuerdo. La palanca, siempre también la palanca de velocidades, a veces se revienta un resorte que lleva ahí adentro y te quedas sin transmisión y piensas que es la transmisión. Ese es otro detalle que tienen estas. Ah, ¿qué otra cosa? Oh, la cadena del tiempo. La cadena del tiempo para esto te sale caro reemplazarla, porque hay que quitar todo lo de enfrente y es bastante trabajo. En sí, más nada, pues creo que lo normal, además, son brecas, aceites, eso es normal. Pero esos son los que más me llaman así. Miren, si su camioneta trae todo ese tiradero, ven cómo está. Ahí está. Vamos a quitar esta tapa. Vamos a quitar esta tapa para mirar de dónde viene ese tiradero de aceite, ¿ok? Y ahí les voy a decir. Déjenme ver que le moví aquí. De dónde viene. Vamos a quitar la tapa esta, ¿ok? Para eso, nomás vamos a descubrir eso para ver dónde está la tapa del aceite. Y ahí es donde creo que viene la fuga del aceite, porque ya me había pasado con una de estas camionetas esto es lo mismo. Ok, déjenme ver. Y para eso necesito 10 milímetros. Ahí está, son 1, 2. Para quitar esta tapa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, creo. Déjenme, traigo el taladro y empezamos. Ok, sí, agarré otro taladro más fuerte. No pude haberlos quitado.
Ah, ok, aquí estamos, mire. Les voy a decir de dónde está tirando el aceite. Ya lo miré aquí. Y es, como sospechábamos, donde está el filtro, atrás del filtro. Ahí está, miren. ¿Vieron? Esa parte de ahí está tirando del empaque del filtro de aceite, pero el de atrás, que es el de engine cooler, que es esta parte, pero por acá atrás. Acá atrás. Lo que vamos a hacer, vamos a quitar el filtro y lo vamos a quitar. Adentro del filtro está una tuerca y eso vamos a quitarla para sacar este y quitar el empaque, ¿ok? Pero ese es el problema. Vamos a darle una limpiada primero porque no quiero ensuciarme tanto de aceite. Acá ya vieron de dónde viene el liqueo. Le una sprayadita, le besona. Vamos a quitar el filtro ahora. Y a veces que se supone que debe salir con el puro. Está bien apretado. Voy a hacer unas pequeñas pinzas para aflojarlo. Acuérdense que va a caer aceite. Tengan su charola lista. Ahí está, miren. Ahí viene el chorrito. Que este diseño también está muy feíto. Porque hace mucho tiradero con la tapa, tienes que quitar la tapa a fuerzas. A ver, vamos a. Ahí está. Bueno, hay que se escurra un rato. Nos limpiamos las manos. Ahora, aquí adentro, este adentro es una. Hay una tuerca. Es el, la forma de una tuerca. Vamos a. Les voy a enseñar. Creo que es 22 milímetros. Miren. 22 milímetros, ok. Vamos a buscar el dado y venimos para quitarlo. Vamos a usar 22 milímetros. Ahí está. Una extensioncita. Una extensión, a ver si se deja. Vamos a ponerlo ahí, que asegúrese que quede. Y luego vamos a usar nuestro ratchet. Ahí está, miren. ¿Vieron? Aflojó rapidito. Vamos a quitar este. Ahí va saliendo más aceite, más. Ahí está. Un poco de aire. Recuerden hacerlo este cuando esté el vehículo frío y que también no está haciendo mucho aire, porque si no, ahí les va a caer todo en la chompa. Aquí le ponemos
agarramos con la otra mano, sacamos el tornillo, ahí está, otro lo vamos a limpiar, pero enfoquémonos en esta parte, miren. En esta parte el empaque está por atrás de este, pero para que no quitar las mangueras, ¿verdad? Podemos quitarlas, vamos fácil para enseñarles, pero me quiero evitar la molestia. Entonces fue... les voy a dar la vuelta, a ver si lo alcanzan a ver, a ver. Déjenme nomás limpiarme las manos y limpiar aquí también. Ok. Después, aquí está, por si le podemos dar vuelta nomás, miren. Así. Y ahí está el empaque. Ok, este empaque ya está bien flat, miren cómo se salió bien fácil. Ese es el empaque de que debe de llevar ahí. Vamos a ponerlo nada más. Va aquí en esas guías. Deje, entrego el nuevo. Pero hay que limpiar aquí. Vamos a darle una limpiada que no le caiga por adentro. El de ese, nomás denle. Toda la guía aquí, que este quede limpia. Vamos a poner el nuevo empaque. Es este. El número de parte viene siendo este. De O'Reilly. Ahí lo compré en O'Reilly. Vamos a quitarlo. Y a ponerlo. A ver si queda.
Ahí está, que quede parejito. Ok. Y luego ya nomás pues lo ponemos aquí. Ponemos el tornillo. El tornillo lo tenemos que limpiar bien. Y le vamos a poner. Un poco de thread locker. Entonces ponemos nuestro 22 milímetros y lo apretamos. No sé cuánto, ahorita le pongo ahí lo que lleva de torque. Yo en mi caso lo voy a llegar al tanteo. No al tanteo, sino a lo que da mi brazo nada más. Un brazo, no los dos, porque ya sería mucho. Ahí está, creo, ahí está. Vamos a poner el filtro. El filtro viene siendo este número de parte. Ahí está. Vamos a ponerle, en este sí vamos a ponerle poquito aceite limpio aquí alrededor. Nada más al empaque. Ponemos el filtro. Y este va apretado con la pura fuerza de la mano. Ahí está. Hay que limpiar todo porque después de que le demos una vuelta por una semana, vamos a ver si sigue tirando aceite de ahí o qué rollo. Déjenle otra apretada con una toalla para agarrar más porque traigo las manos resbalosas. Ahí está. Ahora sí, subo. Ok, ya llevamos media hora más o menos que la dejamos prendida, checando. Ya vamos a poner todas las tapas. Como que vamos a seguir monitoreándola en una semana después. Ahí como ven, ahí se ve la orillita. No hay ninguna fuga. Ni por aquí, ni por acá. Miren. Ok. Ahí está. Ya la checamos bien. Todo se ve bien. Vamos. Más liqueo, ya le limpiamos alrededor. Todo esto alrededor le limpiamos. Así debe estar limpiecito. Ok, vamos a poner todo ya, las tapas. Y pues ya, ya estuvo con el día de hoy por este jale, ok. Vamos para la next. Saludos a todos nuestros compas. Ok, ya ahí como ya pusimos toda la tapita, todo está limpiecito ahora sí, miren. Okay, vamos a checarla en una semana. Ahorita ya no está tirando ni nada, pero vamos a checarla una semana más y ahí
les aviso cómo va, cómo fue todo, pero ahí estamos. Nos vemos para la próxima.